Nuestra vida está marcada por el ciclo del día y la noche, que se suceden desde el inicio de los tiempos. En este capítulo veremos cómo, desde ámbitos tan variados como el arte y la ciencia, surgen interesantes visiones sobre este permanente transcurrir del día y la noche. La luz artificial permite que millones de personas en el mundo desarrollen trabajos nocturnos. Nunca antes en la historia se ha trabajado tanto de noche. Y los puertos son uno de los ejemplos emblemáticos de actividad que jamás cesa. Por ello, la visión que aporta la ciencia sobre el ciclo del día y la noche es fundamental. Y ha ayudado a numerosas empresas y organizaciones a adaptar los ritmos de trabajo y descanso a la biología de nuestro organismo para evitar accidentes laborales. John Ewer es un investigador radicado en Valparaíso que se especializa en cronobiología, disciplina que estudia los ritmos biológicos. Trabajo en la Universidad de Valparaíso, en Playa Ancha. Soy neurobiólogo y ocupo herramientas genéticas para entender cómo funciona el sistema nervioso. Los relojes biológicos son relojes que regulan nuestra actividad y la actividad de muchos animales y le da un ciclo diario de actividad, ¿ya? Y eso es el resultado de haber crecido nosotros y todos los animales desde el comienzo de la vida en este planeta, que tiene oscilaciones diarias de luz y de temperatura. Y eso, ese ciclo diario de cambios de luz y de temperatura nos ha acompañado desde el comienzo de la vida. Y los animales tienen que adaptarse a esa situación porque estos cambios son dramáticos en su vida. Para una planta, la luz lo hace crecer. Para el roedor, que es un animal nocturno, es importante no estar afuera cuando llega el zorro, que es diurno. Son relojes que son internos al animal, no requieren ningún estímulo externo para funcionar. ¿Ya? Si yo los pongo a ustedes en una cueva oscura, ustedes se van a despertar más o menos a la misma hora todos los días, se van a dormir más o menos a la misma hora todos los días, de aquí hasta el fin de sus días, y eso es cierto para ustedes, es cierto para un ratón, es cierto para una mosca, es cierto para una planta. El ciclo del día y la noche no solo es tema de investigación para nosotros los científicos, sino que además fuente de creatividad para el arte y la cultura. En Valparaíso, uno de los artistas que mejor ha retratado ese ciclo es Eduardo Mena. Soy pintor de toda mi vida, desde niño hasta ahora. He viajado mucho y he pintado mucho viajando, pero estos últimos 15 años me he estacionado en Valparaíso, que viene siendo como mi ciudad adoptiva. Yo nací en Santiago. Y en Valparaíso me he puesto a pintarlo por todos lados y a todas horas. Días, noches, tardes y en vivo, en todas las partes. En eso me he pasado como gran parte de estos últimos 15 años. Mis pinturas, en el fondo es como una ventana que yo abro, que alguien después cuelga, y es como una ventana. Es como detener un poco el tiempo y no pongo todo lo que hay, no pongo todos los letreros ni todos los cables, pongo lo que yo estimo necesario para lograr esa detención, tratando de buscar la belleza. He pintado mucho Valparaíso, siempre con atril, de noche, de día o interiores. Los que van a Valparaíso, siempre hay algo que sorprende la noche, que es bonito, los brillos, las luces, los cerritos. Puedo mostrar el brillo de la luna. La noche para mí es como la quietud, la serenidad. Es un momento en que en general la gente duerme o descansa o el mundo está quieto. Fui pintando la noche con todo lo dificultoso que es ver los colores o estar ahí incómodo y cosas,
Entonces yo en general pintaba con una linterna, pero otras veces pintaba bajo un foco, o a veces desde un balcón y había una ampolleta, entonces ahí voy viendo los colores. Puedo pintar todo oscuro, oscuro, pero basta una ventana prendida que va a realzar todo el color, y ese es el color que busco. Pasan mucho menos cosas en la noche humanas que en el día. En el día, como te digo, se acerca el niñito, el viejito, son emociones que pasan. En la noche no, es más negra. La noche al final cansa, compadre, cansa, porque estáis viendo siempre negro, oscuro. Entonces quizás también de ahí me fui pintando los días, porque es mucho más rico estar con sol, pintando y ver niños jugando y cosas, es más alegre. Así como Eduardo Mena ha explorado el ciclo del día y la noche en sus pinturas de Valparaíso, el investigador John Ewer ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la biología que está detrás del ciclo diurno y nocturno. Hasta más o menos el año 70 no se sabía qué es lo que era un reloj biológico. Se sabía que los animales lo tenían, pero no se tenía ninguna idea de cómo funcionan. Y la única aproximación que funcionó fue a través de mutaciones que hicieran que el animal no tuviera reloj, no tuviera un ritmo. Y eso se comenzó con esta mosca del vinagre, y que se ha estudiado genéticamente por como 100 años. Ya hay como 100 años, tiene el genoma bien caracterizado, tiene herramientas genéticas, y fue ese animal que nos dio el primer mutante de reloj, que son unas moscas que son arrítmicas, ya son insomníacas en el sentido que duermen en cualquier momento. Y esa fue la pata de entrada para entender cómo funcionan los relojes. Este es el equipo que usamos para medir patrones de actividad y reposo en la mosca, que es como el equivalente sueño y vigilia en nosotros. Metimos una mosca en un tubo aquí y lo ponemos aquí en estos detectores, que son un emisor y un receptor de una luz infrarrojo que nos vemos nosotros y que detecta el movimiento. Cada vez que la mosca se mueve, rompe el haz y eso se detecta como movimiento. Entonces lo ponemos en un incubador en oscuridad constante y registramos la actividad por varios días, y eso nos da un registro de lo que hace la mosca durante el día y la noche. Los relojes han estado con nosotros desde siempre en todos los animales y regulan lo que es para nosotros patrones de vigilia, regulan nuestro metabolismo, nuestro estado de alerta, pero en todos los animales regulan cosas. En términos humanos tiene un impacto tremendo porque regula, por ejemplo, cosas médicas, por ejemplo la sensibilidad a ciertas drogas. A todas las drogas en realidad varía durante el día, pero para algunas es crítico, como agentes quimioterapéuticos. Para controlar un cáncer, por ejemplo, la idea es matar el tumor y no matar al paciente. Y la dosis se ajusta para ese paciente, pero también para esa hora del día. Porque tu metabolismo cambia el curso del día y dar una cierta dosis a una cierta hora puede ser eficiente, a otra hora puede ser ineficiente o incluso matarlo. Y en términos laborales tiene un impacto tremendo. Hay trabajos en los cuales hay que hacer que personas que son animales diurnos, ¿cierto? Somos esencialmente diurnos. Y tener que armar un sistema de horarios en los cuales la persona puede funcionar en horas diferentes durante la noche es muy difícil, ¿ya? Y eso impacta la eficiencia del trabajo de choferes de camiones, por ejemplo, de guardia, de gente que trabaja en el puerto descargando containers. Entonces el reloj, la actividad del reloj tiene un impacto tremendo sobre nuestras vidas. El ciclo del día y la noche ha inspirado a artistas y científicos a plantear preguntas y crear, movidos por la maravillosa maquinaria de los relojes biológicos que nos gobierna y nos hace estar vivos.